Muy buenas a todos, chicos. Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate con la serie de misiones principales, ¿vale? Esta vez de series principales, y vamos a ir a por la misión de sobredosis, que supuestamente con nuestro amigo Darwin, lo que pasa es que ya no sé si hacerlo con Eevee o con el chico. Vamos a hacerlo con Eevee. Vamos a hacerlo con Eevee. Espérate, con Eevee. Vamos a cambiar a Eevee. Hombre, a Darwin conoce a Jacob, ¿no? Pero vamos a ver si Descansas un poco. importa o no importa, ¿vale? Sobredosis. Jacob. Vale, la misión va a ser con Jacob. Jacob se infiltra en el misterioso manicomio de Lambert para acabar con el doctor Eliotson. Perfecto. Y vamos a conseguir un arma de fuego, un revólver modelo 1. Vale, nos cambiamos a Jacob. Lo más seguro. Lo hemos intentado. Es que para matar así gente, pues. Señor Fry, Hala, a tomar por culo. espero que su encuentro con Owen haya sido productivo. Sí que lo Oh, fue. sí, hemos tenido una charla muy placentera. He averiguado que detrás del jarabe relajante de Starrick está John Elliotson. ¿El doctor Elliotson? Hacía tiempo que no sabía nada de él. Era un cardiólogo brillante, hasta que se obsesionó con la frenología y la hipnosis. Y eso acabó con su carrera. Bueno, ¿cómo procedemos? Con todo el respeto, señor Darwin, creo que debería seguir solo a partir de aquí. Después de todo, lo último que queremos es llamar la atención. Suena muy sensato. Buena suerte. ¡Hala! Señor Fry, si vuelve a disponer de tiempo libre, no dude en contar conmigo. Qué guay. Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una atalaya, ¿no? ¿Eso qué es? ¿El símbolo de la atalaya? Llega al punto, a un punto elevado, sí. Al punto elevado. Y esto supuestamente está lleno. Esto hasta que no nos metamos dentro, no va a pasar absolutamente nada. Reclutar en todo caso, luego cuando bajemos. Vamos a subir hasta arriba. Muy bien, sí señor. Más arriba, por favor. Venga. No. Ahí, quédate ahí. Oh. Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? No sé por qué me ha mandado aquí. Ahí hay una tienda. Ahí hay una entrada. Esto no sé por qué me lo están marcando aquí. No lo sé por qué. Después están todas las entradas. Bueno, no pasa nada, ¿no? Y aquí vamos a tener que hacer un salto de fe. Para coger esto, que es un fallo de Helix. Llega al punto elevado, pero a ver, pero si ya he ido al punto elevado. A ver, ¿a este punto elevado ahora quieres ir o qué? No. No entiendo yo. ¿Qué es lo que quiere? Ahora ya no es un punto elevado, ahora es un punto bajo. No entiendo por qué me dice ahora esto, ¿eh? A ver. No nos vamos a complicar la vida, vamos a entrar dentro, ¿vale? Bueno, espérate, vamos a hacer una rasante. Estos son policías, ¿eh? Estos son policías, creo, ¿eh? Estos no son blighters. Los rooks están ahí, los míos. Pues vamos a entrar, ¿eh? ¿Dónde está el punto? Aquí. Punto de entrada. R, entrar. Vamos. ¿Dónde podría estar el doctor? Qué chulo, venga, vamos a ver. La verdad es que el doctor propiamente dicho como doctor, no lo hemos encontrado, ¿eh?
A ver, espérate, que esto sí que me interesa a mí. ¿Por qué me está indicando aquí? Vamos a ver, esto de aquí. Ahí está. Madre mía, tío. Joder. Bueno, como han podido observar, si aplicamos mucha presión, podemos obtener resultados inesperados. Por desgracia, creo que he echado a perder el órgano. Traed un cadáver. Ahora mismo, doctor Elliotson. Coño. Oportunidad de muerte única, doctor no sé qué. Me importa un rábano tu código ético y me importan mucho menos tus pacientes. Ahora entrega las llaves. Oportunidad de infiltración, enfermera. Vale, esto es lo... ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sorda? Despedida. Ahora largo. Vale. Entonces, si esta va, si va a mantener ciertos aspectos del Unity, ¿vale? Que eran, o por lo menos, eran... Yo por lo menos me di cuenta tarde, ¿no? Pero ahora creo que estoy a tiempo de corregirlo. Son muy importantes, ¿vale? Son mucho más importantes de lo que parecen. Entonces tenemos una oportunidad de infiltración con la enfermera y una oportunidad de muerte única del joven doctor. Entonces, vamos a hacer las dos, a ver si podemos. Entonces, me interesa mucho asesinarlo así, no disparen ni una bala de ti. A ver, vamos a marcarlos a todos los que tengamos por aquí a la vista, que siempre vienen bien. Ah, que es que lo había perdido a todos de vista. Anda. Ahí está, ese me interesa. El joven doctor, ventaja de bloquea muerte única, sustituye el cadáver para llegar al anfiteatro quirúrgico. Eso es una opción, esconde el cadáver, vale. Y ahora vamos a ver si podemos identificar de alguna manera a la enfermera. A ver, esta de por ahí también. Ah, ahí está, identificarla. Dice, abre todas las puertas del manicomio, habla con la enfermera. Ventaja. Ah, pues sí. Pues entonces vamos a hablar con la enfermera. Y entonces la ventaja es que nos abre todas las puertas del manicomio. Muy interesante, sí señor. Pues ya está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a por la enfermera, tranquilamente. Y luego vamos con el joven doctor. Vamos a quitar la pistola. Vamos a poner los cuchillos. Los enloquecedores, en todo caso. A ver, yo quiero ir hacia abajo. No, hacia arriba. Yo quiero ir hacia abajo. Tenemos una puerta. O eso tiene un punto de entrada ahí arriba, ¿vale? Y aquí tenemos un punto de entrada que va a ser de salida. Entonces, vamos a ir para allá. Vamos a entrar a ver si hay unas escaleras. A ver, espérate. Aquí estoy viendo una pelota. Esto significa no. Es que pensaba que a lo mejor podía haber una persona aquí. Uy. Punto de entrada. Que sale. No pasa nada, señor. Vale, no te preocupes, señora. Que nosotros vamos ya para abajo. Vamos. A ver, vamos a hablar con ella. ¿Puedo ayudarla? Ayúdeme, joven. Debo hablar con la señorita Nightingale de inmediato. Uno de los matones me ha quitado la llave. No hay nadie y no puedo salir. ¿Le ha quitado la llave? No se mueva. Quizás pueda hacer algo. Vale. Oh, muchísimas gracias.
Bueno, ya sabe dónde encontrarme, señor. Vamos, señor. Le esperaré a... Se supone que el hombre que tiene las llaves son es este hombre, vale. Entonces dice, ventaja, abre todas las puertas. Roba la llave maestra, vale. Pues ya lo tenemos identificado, vamos a ir cargándonos poco a poco. Vamos a recoger. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir, vamos a ver. Este juego nos va a permitir bastante mejor. Por lo que no podíamos conseguir en Unity, ¿vale? Entonces, vamos a ver si... Ahí está el hombre al que hay que robarle. Vale, me parece... A ver, espérate, que aquí hay muchos hombres todavía sin identificar. Vale. No han muerto muchos pacientes esta semana. ¡Pum! Asesinato con cobertura. Ostras, tío. Robar o matar. Detén la sesión electrocompulsiva, no dispares ni una bala, vale. Lo de no disparar ni una bala, bueno, todo eso va a depender de cómo vaya el asunto por aquí abajo, ¿vale? ¿Vamos a recoger este cadáver o no? No. ¿Cómo vamos por aquí arriba? Espérate, vamos a ver. Por aquí arriba no hay nadie. Bueno, sí, ahí hay una persona que nos puede ver, ¿eh? Ahí hay una persona que sí que nos puede ver. A ver, espérate, vamos a salirnos por aquí. A ver, espérate. Es que están ahí. Espérate. Vamos a subir, a ver por aquí. Vamos a ver, chicos. ¿Por qué no me deja? Lánzate para allá. ¿No? Joder, tío. Espérate. Sube para arriba. Nada, a soltarse. Tío, en serio. Tío, que quiero subir para arriba. Es que no sé si había más. Ahí está el tío. No, no hay nada. Es que la puerta esta creía que estaba abierta, pero no. Lo voy a tener que hacer desde aquí abajo. A ver, entonces, tenemos ese acceso. Vente para acá. Dios mío, sí. A ver. ¿Qué demonios ha sido eso? No vas a salir vivo. Uy, este es que yo no sé qué espada tiene, ¿eh? Pero le está costando matar a los del nivel... ¡Ostras! Me vas a disculpar, macho, pero eso me ha impresionado. Usted... ¡Ostras! Pero, macho, para cubrir la mancha de sangre esa que has dejado... Aquí, detrás del sofá. ¡Ostras, tío! ¡Qué chulo! Pero que nosotros tenemos que ver una cosa que es aquí nuestro inventario. ¿Qué clase de armas llevas tú, tío? No la llevas mal tampoco, ¿eh? Esta, pero está mucho mejor. ¡Ah, nivel 6! ¡Ostras! Este arma es que es mucho más letal, tío. Bueno, y esta es que hay que crearla. Y esta es la que tienes. No. Está bien. Como vamos bien. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Ya está, simplemente. A ver, esto va por aquí, por la morgue. No me interesa, tengo que irme. A ver, ¿y esto? ¿Y este hombre? Sí, mejor. ¡Uy!
Disculpe usted, caballero. No sabía que iba a morir, de verdad. Vamos a ir aquí. Esta zona es un poquito más arriesgada. Esta zona es más arriesgada, ¿vale? Pero hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo. Es que no, más que nada es que no me fío de la gente que haya por aquí arriba. Porque está ese de nivel 5. Vamos a ver si a este lo podemos matar así. Sí, sí. Pero está agachadillo, ¿no? ¿No? O te está dando lo mismo. Vamos a ver, aquí. Vale, por aquí baja otro, ¿no? No, no va a bajar. ¿Dónde está el del 5, tío? No. El del 5 se ha ido de aquí, porque está allí arriba. Sería lo suyo pegarle un buen tijeretazo, tío, pero no. No llego. Vamos a subir. Sube. A ver si viene este. Madre mía, estoy callado. Estoy callado, pero porque estoy súper mega concentrado, ¿eh? Estoy súper mega concentrado porque la verdad es que estoy... No, yo creía que esto se lo iban a quitar del juego porque no me... A mí por lo menos en Unity, a mí no me moló nada, tío. A mí no me moló nada. Pero sí es verdad... Sí es verdad que no teníamos todas las herramientas y todas las ventajas que tenemos ahora. Es que ahora es todo... Yo creo que va a ser todo bastante más fácil, ¿eh? Entonces, este hombre que era el que nos interesaba. Vale, las puertas cerradas ya pueden abrirse, ¿vale? Vamos a recogerlo. Llave maestra conseguida. Lo vamos a dejar aquí sentado, tumbado. ¡Ay! Aquí está, vale, perfecto. Vale, y entonces tenemos aquí a otro hombre que también va a morir ya que estamos por aquí. Ya muere, ¿no? Encima siempre está dado de espaldas, tío. Venga, anda, tira. Usted va a morir. ¡Ay! Perdone. Bien, una medicina. ¡Ostras, qué bien, tío! ¡Ostras! Pues no me había dado cuenta del tema de las medicinas, ¿eh? A ver, ese hombre es el que tiene que morir, pero luego, ahora, me interesa mucho más llegar abajo, que es esconder el cuerpo. A ver, supongo que sería por aquí. No, no, ¿por dónde sería? A ver. Hombre, yo creo que tendría que ser por aquí, ¿eh? Ahora lo bueno es que tengo todas las llaves, ¿no? En teoría. A ver, supuestamente el objetivo está justo ahí abajo. Y esto yo ya lo puedo abrir, ¿no? Porque ya puedo abrir todo lo que yo quiera. ¡Hostias! ¡Hostias! Que esto es un... Pero bueno, pero esto es una zona de chalaos o qué. ¿Esto es una zona de chalaos o qué? Aparte, no sé si me interesa esto, ¿eh? No sé si esto me interesa a mí, ¿eh? Más gente por ahí, espérate. Punto de entrada por ahí, ¿no? No, no, no. Nosotros necesitamos... Y este no viene, ¿eh? A ver. Vamos a ver, chico. No me gustaría, ¿eh? No me gustaría, pero nada. A ver, ¿dónde está realmente un punto de acceso hacia abajo? ¿Dónde estaría un punto de acceso, pero en la parte de abajo del edificio? Porque esta llave...
A ver. Vamos a ver. ¡Ay, se ha asustado! ¡Se ha asustado! Quita, quita, a ver. Este hombre no me va a escuchar, ¿eh? Vamos a tener que matarlo. Esto no me gusta del juego, ¿eh? Esto no me gusta del juego porque realmente... Es un grandísimo error. Esto sí que lo han mantenido del Unity y esto no me gusta a mí nada de nada, ¿vale? Porque lo que tendrían que haber hecho es haberlo quitado, no haberlo dejado. Estos que siguen por aquí, joder, tío, si esto está plagado, tío. Esto está plagado, ¿eh? Esto está plagado. Vale, ahora podemos... Vale, vale, vale. Tenemos aquí el acceso a la planta baja, ¿eh? Que eso era lo que yo estaba buscando, sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien me ha salido la jugada. Me ha dado mucho miedo, pero ha salido bien la jugada. ¿Esto qué es? A ver, espérate, espérate, espérate. Es que me gustaría guardar cadáveres. Me gustaría guardar cadáveres. Más que nada, porque tengo que ir más abajo, esconder el cuerpo más abajo. Vamos a ver, esto por aquí. Y vamos a hacer una rasante también con la vista de águila, porque nos estamos perdiendo nuevos blancos. Nuevos blancos, pero no, solamente era un par de ellos que están allí. Y no sé si nos pueden ayudar, ¿eh? Tenemos que buscar escaleras. Escaleras hacia abajo. Bueno, venga, vamos a buscar escaleras. Uy. Señor, ¿puede usted? Sí. Sí puede venir. Sí puede venir usted, señor, sí. Y yo busco escaleras que nos lleven hacia abajo. Muy bien, seguimos. Aquí no hay escaleras, no. Aquí no hay escaleras. ¿Y eso de ahí abajo qué es? Vale, ese era el doctor, supuestamente, ¿vale? Pero ¿dónde puedo yo llegar? ¿Cómo yo puedo llegar a...? ¿Dónde están las escaleras, tío? Estas son escaleras de subida. Pero yo lo que busco son escaleras de bajada, ¿eh? Que bajaran más todavía. Ah, espérate, coño. Pero si es que estoy apoyardado, tío. Estaba aquí. La escalera. Si es que un poco más y me comen, tío. ¡Intruso! ¡Detenedlo! Madre mía, tío. ¿Y ese por qué no me ha salido? ¿Y ese por qué no me ha salido? Tío, vamos a ver. Sal. Madre mía, tío. Me está saliendo un poquito mal la jugada, ¿eh? Empezamos a cagarla. Vamos a ver. Ese hombre no está huyendo, ¿verdad? No. A ver. Nada más, ¿no? No hay más sorpresas. Vamos a escondernos aquí. Vamos a esconder el cadáver. Venga, vamos a esconderlo ahora.
Vamos a esconder el cadáver y nos vamos a poner en su lugar, supongo, ¿eh? ¡Corre! Vamos a esconderlo aquí, dice. Esconder el cuerpo. Y tumbarse. Túmbate en la camilla, vale. Vale. Vamos a tumbarnos. Ostras, tío, qué chulo. Nos va a salir la misión que ni pintada, tío. Ahora nos van a subir. Ahora nos van a subir y nos vamos a cargar. Nos vamos a cargar al doctor este psicópata. Uy, tío, con ratas ahí abajo y todo, tío, qué higiene. Qué guapo, tío, qué guapo. Hacer las misiones gana mucho más. Eso ya sí también me di cuenta en el Unity, pero es que aquí, que lo han mejorado todo. Tome, doctor. Pues más y mejor. Vale, pues este hombre está. Continuaremos el experimento en breve. En un momento compararemos los cerebros de dos sujetos. Como ambos sujetos son propensos a comportamientos violentos, detectaremos protuberancias similares en partes específicas del cerebro. Los muertos no llevan botas. ¡Vámonos! ¡Hala! Ya está muerto. Ya muerto. Ya podéis gritar, huir, todo lo que vosotros queráis. Por fin acaba. Y solo puedo pensar en el comienzo. Un mañana mejor. Forjado con la sangre de los visionarios. Yo solo veo la sangre de un lunático. ¿De verdad crees que la muerte de un viejo detendrá al gran arquitecto? Crawford Starrick tiene un magnífico plan para la humanidad. Los planes pueden torcerse. Eres un niño. Un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo a golpe de espada. ¿Te has parado a pensar en las consecuencias de tus acciones, Jacob Bray? ¿Acaso no te enseñó nada tu padre? Ana. Sacamos la pluma, ¿no? Ah, bueno, no era la pluma, era la toallita. Pues este hombre ha muerto entre terribles sufrimientos. A ver, huyen la gente, no disparan ni una bala, escapa del manicomio. Vale, vale, pues entonces... Espérate. A ver, uno por ahí, otro por ahí. ¿Dónde están todos los demás? Pues sí, estamos rodeados. Estamos rodeados. Entonces vamos a tener que volver. Ah, bueno, es que no sé por dónde he venido. Claro. Espérate. Este hombre por lo pronto va a morir. Me encanta matar a la gente con este juego, ¿eh? De verdad. Es súper adictivo. Esos dos hombres. Que no sé si merece la pena que no los carguemos. No nos los carguemos. Y no pienso volver por allí. ¡Pillada! ¡Este será! ¡Hala! ¡Ostras, tío! Madre mía, los del 6, ¿eh? ¿Cómo están de fuertecillo? Madre mía. Capa de la zona, sí, sí. Vamos a ver, tenemos un punto de escape ahí arriba. Entonces vamos a ver si por aquí hay una escalera cerca. Vamos a hacer otra rasante de malos, que no debería de haber muchos malos. Por aquí no hay mucho porque ya todo esto creo que lo he limpiado. Entonces, aquí había una escalera, si mal no recuerdo. Esto, aquí
Es donde me había cargado a casi todos, sí. Entonces tenemos el punto de salida que vamos a utilizar va a ser por donde hemos entrado. Que va a ser este de aquí. Ahora, y este va a ser nuestro punto de salida. Vamos a subir hasta arriba del todo. Hasta la chimenea. ¡Oh! No te caigas. Y a ver si aquí en la chimenea podemos hacer eso. Podemos ir huyendo de la zona haciendo un poquito de Spider-Man. A ver, ¿hay un Spider-Man por aquí? Sí, ahí mismo. Venga, va. ¡Listo! Pues ya hemos escapado. Chicos, sobredosis, secuencia número 4. Detén la sesión electrocompulsiva, que lo hemos hecho y no hemos disparado ni una bala, por lo cual hemos ganado pues 100 y 125, que tampoco es ninguna maravilla. Pero sí es verdad que es una misión que nos da bastante oro y bastante experiencia. De hecho, creo que nos dan hasta un punto más de habilidad, ¿vale? Entonces vamos a continuar. 7 puntos de habilidad tiene este buen hombre. Vamos a ver qué está pasando. Elliotson ha muerto y el jarabe relajante ya no se produce. ¡Intolerable! Fry quiere poner en peligro a Londres, dejarla a merced del pueblo. A lo mejor en realidad no busca nada en concreto. Gracias, y Philip. Se conforma con jugar con nuestras vidas. El manicomio está cerrado y la atención médica en la ciudad es un completo descontrol. No es capaz de entender las consecuencias de sus acciones. ¡Sin duda es un anarquista! Caballeros. Este té ha llegado desde la India en barco. Luego ha pasado del puerto a la fábrica, donde ha sido empaquetado y transportado en carruaje hasta mi puerta. Finalmente me lo han subido de la despensa hasta aquí. Todos esos pasos los han llevado a cabo mis trabajadores, que están en deuda conmigo. Crawford Starrick. Por sus trabajos, su tiempo y la vida que llevan. Seguirán trabajando en mis fábricas, ellos y sus hijos. ¿Y venís a mí con historias de ese tal Jacob Fry? Ese mocoso insignificante que se hace llamar asesino. Estáis faltando al respeto a la ciudad que trabaja día y noche para que podamos beber esto. Este milagro, este té. Mis investigaciones están llegando a su fin. Pronto Londres dejará de sufrir las ocurrencias de ese impertinente. ¿Y qué hay de esa hermana suya, la señorita Fry? La señorita Fry dejará de estorbar. Muy pronto. Excelente. Muy bien. Siento interrumpir, iniciado. Te interesará saber cómo escaparon Son y Rebecca de Otzoberg. Berg controla una unidad llamada Equipo Sigma. Violet da Costa es su asistente. Llevan tiempo capturando y matando asesinos. Bueno, pues entonces que están a salvo, ¿no? Muy bien. Esta por lo menos está viva. Y este también. Menos mal que estás bien. Pues claro. Se necesita algo más que un supersoldado templario para acabar con Sean Hastings, el intrépido. Hablaba con Rebecca. En fin. Que Berg esté aquí lo confirma. El fragmento del Edén está en Londres. Según los datos del iniciado, se trata del sudario. Los templarios parecen quererlo con urgencia de repente. Deben de saber algo que nosotros desconocemos. El problema es que no podemos enfrentarnos solos al equipo Sigma. De eso me encargo yo. Mientras tanto, no llaméis la atención. Que el iniciado siga sincronizando datos. Eso, dejadme a mí primero. Me dejáis a mí primero y ya después vosotros ya hacéis lo que vosotros queráis. Pero yo, dejadme que por lo menos descubra cosas del pasado. Que es que si no se me termina el juego. Secuencia número 5. Chicos, nos hemos cargado ya también al navegar. A ver. Secuencia 8. Ostras, que podemos pasar de la secuencia... Bueno. Secuencia 5, he ganado un punto de habilidad por los 1000 que hemos ganado. Esto como vamos, los ingresos, 2700, sí señor. Somos ricos, somos super ricos. Venga, vamos a ver, estamos dentro del tren.
Vamos a ir a las habilidades del muchacho. Y las habilidades del muchacho me dicen que es mejor mejorar. A ver. Esto no se puede por ahora. Este me hace falta para este. Entonces, ¿este qué es lo que hace? Defensa. Reduce todo el daño sufrido. El daño a distancia. Vale, sí. Entonces, esto lo vamos a tener ya. Ah, y hemos conseguido un nivel 5, creo, ¿eh? No. He mentido. Os he engañado a todos, tío. Lo habéis creído, ¿eh? Conductor. Las colisiones. No. Invencible. Venga. El primer golpe que reciba durante un combo no lo anula, vale. Pues venga, vamos a hacerlo. Es que no nos deja mejorar las partes que nos interesan. Pero entonces, pues por lo menos vamos a ir mejorando todas estas chorradas. Esto nos piden también ejecución, ¿eh? Vale, ¿y este qué es? Cuando dejas a un enemigo por inmundo, tu siguiente ataque contra un oponente distinto lo deja automáticamente en estado moribundo. Resulta muy útil para realizar remates múltiples y otros movimientos. Sí, me gusta. Lo vamos a comprar. Homicida número 2. Y yo no sé qué es lo que quieren que nosotros hagamos para tener el nivel 5, ¿eh? Pero se me acaban las posibilidades. Esto está casi lleno. Tenemos un punto más. Pero es que este punto no me apetece gastarlo ahí. Y este de aquí me piden 2. Nada, tío. Lo vamos a dejar. El inventario. Si es que todavía no hemos ganado nada. Vamos a ver. Entonces, chicos, vamos a ir aquí al... ¿Dispuesto a todo? No. Aquí. Ah, a ver. 50% de descuento en dardo alucinógeno. No, tampoco me interesa eso. No me interesa. No, porque, a ver, vamos a ver. Si tenemos 2 dardos, es que tampoco el precio va a ser muy desorbitado. No va a ser muy desorbitado. Pero esto de, por ejemplo, de tener a los rooks al nivel 7. Esto de tener a los rooks al nivel 7, esto sí puede ser interesante, ¿eh? Es que creo que lo vamos a hacer. Aparte, este de aquí, que sería lo otro que nos interesaría, serían 12.000, 100, 500. Y tendríamos más dinero. Es que tenemos dinero ahora más que de sobra. No pasa nada. Venga, vamos a adquirir esto. Que nuestros rooks van a ser ahora más poderosos todavía, si cabe. Porque ya eran buenos de narices, ¿eh? Y la siguiente mejora que se puede hacer, pero lo único que nos faltan son 5.000 más, ¿no? 4.000 más. Y después este es nivel 9, qué guapo, tío. A ver, ¿y esto de qué era? Rus conductores. Y dice, ganamos en popularidad, hay más carruajes de Rus rodeando, búscalos en las calles de Londres. No, tampoco me interesa. Y esto sí. Ahora tu banda incluye este tipo de ejecutor. Los ejecutores usan armas de larga distancia, ¿vale? Entonces, todo eso sí. Y este también puede ser bastante bueno, porque parece que los reparadores de los Blighters se han ido del país. Los carruajes de los Blighters son menos resistentes. Esto sí va a ser lo siguiente, entre esto y lo de los disparos, ¿no? Sí, yo diría que sí. Sí, los 4.000, sí. Está muy bien. Hola, Ivy. Un cuchillo Gurkha, como el de padre. ¡Ah! Oh. Vamos a ver el inventario. Armas. Es que claro, no tenemos nivel suficiente, tío. No tenemos nivel. A ver, espérate. Armas que no tenemos. Esto ahora mismo se podría crear, pero no se puede crear porque no tenemos materiales. Lo de las pistolas, a ver. Esta es peor. Y esta es peor, nada. Cinturones. Tenemos esta. Podríamos tener este que es igual. Este es que me exigen más niveles, tío. Que no. Aumenta la capacidad de cuchillo arrojadiza en 2. Dardo alucinógeno. Aumenta la capacidad de bombas de humo. Aumenta la capacidad de las bombas. Bueno, oye, pues esto tampoco está nada mal, ¿no? Y aumenta el daño infligido por Kukris. En un 10%. ¿Quién es Kukris, tío?
Ah, disminuye la velocidad. Todo esto sí que tiene efectos, ¿no? ¿Y cuál es el que yo tengo? ¿Este? ¿O es que no tengo? Este es el que yo tengo, ¿no? A ver, atuendos. Sencillamente Jacob. Vale. Bueno, pues ya está, pues. Ya iremos pillando todo esto. Con los colores, sí que de verdad que eso no importa. Mejoras de equipo y herramientas. ¿Esto qué hace? Puede llevar más medicinas encima. ¿Interesante? Por supuesto que sí, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Nada, chicos. Continuamos. Ahora vamos a hacer esa misión. Entonces, secuencia 5. Secuencia 8. ¿Por qué me dejan la 8 entonces? No sé por qué me deja, pero bueno, el siguiente caso es la secuencia número 5. Espérate, si nosotros le damos secuencia número 5, dice los riesgos del negocio. John Ellison ha muerto y con él la producción del jarabe relajante de Starry. Tras poner fin a una de las actividades empresariales de Starry, Jacob se propone acabar con el dominio ejercido por los templarios sobre la red de transporte en Londres, mientras Ivy espera encontrar el sudario del Edén antes que su enemiga Lucy Thorne. Vale, entonces vamos a darle a jugar. Vamos a... No, espérate, me callo. Chicos, lo dejamos aquí, que ya hemos terminado. Y luego, el próximo día, le daremos a ver qué es lo que hace, a ver si te lleva directamente a la misión o te dice dónde tienes que empezar, ¿vale? Pues chicos, espero que os haya gustado y el próximo día más y mejor. Chao.